Bueno, pues ya vamos por ahí, que hemos estado currando bastante en el salón, que seguramente no sé si te da tiempo a subir este vídeo hoy, pero el salón se va a subir hoy, jueves. Así que no se podrá bajar el jueves. Es este, ven, que es aquí. Ese no es. ¿No te acuerdas? Venga, ese es uno mismo. Despacito. ¿Era uno? ¡Ay! Coge uno frío. Nathan, llama a la mamá. ¡Mamá! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Ya estamos aquí otra vez, el leoncillo. Coge el carro, que no puedo. ¡El coche está aquí! ¡Claro, el coche está aquí! Claro, yo no voy yo. Pues nada, compra el Carrefour hecha, ¿no? Nathan, no hemos comprado nada porque tú no has cogido nada. Entonces, no pa' caca. No. Así pa que caca. Ahora, cuando lleguemos a la casa, comemos algo. Papá tampoco compra nada. Espérate, Mike, ¿dónde está la chupa para que se te vaya? Nos vamos a... Quiero intentar mover un coche. Uy, Yandel. Tengo que intentar mover un coche. Va a ser muy difícil. Muy difícil, ya lo veréis. Seguramente el domingo, si lo consigo. Es complicado. La cosa complicada. Bueno, no hay de fondo ahora, ¿eh? Joder, demasiada luz tengo yo aquí, ¿no? Mejor. Ha llegado mi suelo. He pedido más suelo para el garaje hace 2 meses, un mes y medio, así. Porque viene AliExpress una oferta de, creo que eran 40 piezas, a un precio bastante razonable, teniendo en cuenta que son solo 40, no son un montón. La primera vez me gasté 500 euros. Suelo de garaje, ¿vale? Suelo de losa esto. Y ya estoy aquí por fin, me ha llamado UPS, así que voy a salir fuera. No sé lo que ocupará, si podré con ellos, si será mucho, será 40 losas. Una cajilla, yo creo. Bueno, aquí está el suelo. Nathan, ¿qué tú haces? Estoy intentando abrirlo con la llave. Claro. Suelo, ¿vale? Es este. Voy a aprovechar ahora que no tengo ningún coche aquí. Y lo voy a limpiar todo. Voy a ver cómo distribuyo los amarillos. No sé si quita esto y abrir o hacer aquí otro cuadro amarillo. Es para poner básicamente por aquí. Sobre todo porque me entra el agua, tengo que limpiarlo, sí. Y se encharca, ¿vale? Eso está así de sucio de cuando llueve. Entonces con el suelo ese, el agua se queda para abajo. Es normal que entre agua porque no hay aquí nada. Gotea ahí y claro, gotea pues justo aquí. Bueno, una cosa que es mucho. Oh, es que el chabolo, me da mucho coraje que me diga eso, pero bueno, estoy loco lo que queráis. Fijaros eso, ¿vale? El chabolo cambia 5 grados respecto afuera sin estufa, sin nada. A las 2 y pico. No, eso no son las 2:40, Rocío, es una hora menos. ¿No? Son las 1:47. Cuando cambie la hora. 15 grados fuera con 73% de humedad. Dentro, 20 grados con 56% de humedad. ¿Qué os parece? Sin estufa, ¿vale? Y no está terminado, no tenemos techo aquí. Sí que tenemos algo aquí que también habéis visto. No lo digo, ya lo estáis viendo, ¿no? Pero falta otra. ¿Qué os parece la climatización del chabolo? Muy bien, ¿no? Cuando tengamos techo en todos lados, será mucho mejor. Yo diría... ¡Sí! ¡Es mi hamburguesa! Yo diría que si tengo ahora 5 grados de diferencia por el día, fácil, unos 8 o 9 grados puedo, creo, ¿vale? Casi 10 grados de diferencia respecto afuera, sin estufa, ¿vale? Si ponemos estufa, es que aquí está todo abierto, ¿vale? Si ponemos una estufa, va a ser solo calor local, ¿no? En el sitio. Pero cuando tengamos todo cerrado, ganamos mucho. Hace frío, ¿eh? La cosa como se hace fresquito fuera. Y por la noche, os voy a dejar un pantallazo aquí que hice ayer, creo que fue, ¿sí? Bueno, o sea, un pantallazo de una foto que hice. Para que veáis la diferencia... Cuando entra la noche, creo, no sé, a las 9, las 10 o por ahí, no me acuerdo. Para que veáis la diferencia, ¿eh? Ya lo podéis ver un poquito. Estoy editando. Toca tirar basura. Sí, aquí usamos carretilla, pero no yo, todos, ¿eh? La idea me la dieron otros vecinos. Tienen la costumbre de usar carretilla aquí y es muy buena idea. El contenedor está ahí, allí. Y claro, no la va a meter el coche y así te la llevas sin que pese. Cuando pesa, hoy no pesa mucho, pero ya como estoy, como son muchas cosas. ¡Corre, Nathan! ¡Corre, que voy, que voy! ¿Eso qué es, Nathan? Es que como la roja siempre está perdida. ¡Y vas de pie!
El Iker ha tocado. ¿Está enterado? Sí. Cuidado, te va con una maceta, vamos a tener que dar seguro. Iker, uy, qué guapo. Guapo. Llegado. Bici tuyo, pero si me lo has dado. Venga, tírale. Que cuesta arriba no tiene mucha gracia. Este corre, que va. Bueno, pues vamos. Hemos terminado. Ay. Bueno, vamos a ir a llevar unas cosas a Ubrique, como ya os dijimos. Pero antes voy a ir con mi amiga que está embarazada y vamos a ver qué es. No me revela a ver qué es. Me toca a mí los polvos, esta vez me he traído guantes. La última vez me puse pero las yo manos. Creo que va a hacer los polvos, vaya, eso es lo que yo tengo. Ah, no lo sé, voy, yo me he traído guantes. Alfonso dijo que tenía los polvos y todavía en el coche. La última vez. ¿Te acuerdas? Sí. Madre mía. La última vez me puse las manos, madre mía, entre la uña, todo lleno de polvo. Azul, rosa, porque claro, usamos, me manché encima. Punto yo, pero bueno, es lo que hay que hacer. Me manché de los dos colores para que después no me vean con las manos azules. Y que yo, ya no hace falta que arranque el coche. Entonces me manché de los dos colores y me puse un peor. Esta vez traigo guantes. No. Por Dios, con la toallita ahí. ¿Qué haces, tío? Eso, que vamos a empolvar los coches. Bueno, el León no puede, tío. El León no puede. ¿No? No va. El León tiene los escapes para abajo. No, tendrá que ser suyo. El Cayenne, Porsche. El León no se puede. No sé si voy a grabar, no creo que lo grabe, pero bueno. Por lo menos lo sabéis. No la va a coger ahora que puede. No te vayas que hay coche, no te vayas. Ahí está, tío, mira cómo se pone, qué postura. ¿Qué hace, tío? Con esa postura. ¿Tienes frío? ¿Un tío? ¿Gorro? ¿Qué dice de gorro? ¿Que tiene coleta? Claro. Sí. Hay gente. Arriba. Los leoncillos. Arriba. Juntos. ¿Tienes? No entiendo por qué. Pero la niña, ¿no? Eso que se prona la hostia. Hostia, hay un hueco. Bueno, pues me acaba de parar la Guardia Civil, no sé si se prona o no era, ¿no? Ya, esto que aquí es público no suele estar muy a menudo, ¿eh? Pero bueno, no va a estar nada, no tenemos nada de. Todo bien, me ha dado coraje una cosa, tío. Me dice que eres mecánico, ¿no? Y digo yo, más o menos. Digo, ¿por qué lo pregunta? Estoy viendo unas cuantas cosas, ¿no? Por aquí, en la tablet, digo, sí, muchas, ¿no? Mucha denuncia, ¿no? Digo, sí, unas cuantas. Digo, sí, tengo uno que le gusta dar por culo. No sabía yo que salía todo eso, tío. Yo pensaba que salía cuando son antecedentes. Por lo visto mete mi DNI y le sale toda la basura que me denuncian. O sea, estupendo, vamos. Me parece eso estupendo. Ah, no digo por la Guardia Civil, es la Guardia Civil. Bueno, no sé si Guardia Civil o sea, pero no. Lo digo porque entonces cada vez que te denuncian te salen las denuncias. Yo pensaba que cuando ya había un juicio y se te juzga por algo y hay pruebas de que has cometido un delito, te sale como antecedente. Pero que simplemente te pongan una denuncia, pues ahora, en la semana que viene voy a poner yo una denuncia, voy a poner unas cuantas, ¿sabes, no, Rocío? Así que te preparen, voy a poner unas cuantas, porque ya no es normal lo que nos están haciendo, más cosas, ya lo veréis, no sé si lo diré cuando ponga la denuncia. Acoso impresionante, la voy a poner. Yo pensaba que la denuncia no servía para nada, pero vamos, por lo visto, sale todo. Y me dicen, y digo, ay, ¿cuántos coches tienen? Tesla, un León, un Golf, 7, un esto. Te dan todos los coches. Digo, pero no te hagas la idea a precio de lo que valen, que son coches con golpe que no valen, valen poco, han comprado por poco dinero. Ya le explicaba, me daba que los compra y lo arregla. Digo, sí, lo compro en subasta, lo arreglo, tal, y lo vendo. Y encima lo grabo para YouTube. Ah, está bien. Estamos en regla, ¿vale? Esto lleva un seguro temporal. Tiene ITV, me han registrado a mí, me han palpado un poco. Como no tengo bolsillo, son mallas. No palpase un poco y te lleva estupefaciente para no decirlo ahí con los niños. Digo, no, si es que no llevo nada, donde quiera.
me ha tocado así un poco, pero me ha tocado así en plan, no, un registro como... A mí me ha hecho el registro, pero eso no. Me ha hecho así, pum, 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 pum. Está bien. Y se lleva algo en el coche. No. Abierto, me ha hecho abrir el maletero. Está. Todo bien. Me ha dado coraje eso, tío. Que sale toda la basura que me tiran encima, sale escrita. O sea, cada vez que me paren, van a ver cómo vamos. Cada vez que más. Vamos a ver como un delincuente. Claro, se va a quitar soya. Pero bueno, yo te lo explico, ¿no? Para que quede claro. Yo se me han denunciado hasta por los niños, por los perros, por todo. Está, ha sido 7 minutos, no muy bien. Es raro, tío. Estaba justo a la salida de Jubrí y 2 o 3 curvas más adelante. Eso porque o habrá un chivatazo o... Sabes, ¿no? En la época de... Anoche estuvieron en mi casa también, no lo quiero decir todo esto, pero anoche también estuvo la policía en mi casa dando vueltas. Antes de ayer también estuvo la policía. Ayer me hicieron un vídeo desde fuera, los que ya sabéis. Antes de ayer me hicieron otro vídeo también desde el tejado. No está la cosa bien, ¿vale? Y digo que dije que no iba a hablar de esto porque no quiero hablar, pero me siguen grabando. No es la policía la que graba, ¿eh? La policía simplemente ha hecho una ruta, ha mirado y se ha ido. Nada, supongo que porque estarán llamando que Mike está viviendo, ¿eh? Que Mike sigue respirando. ¡Y para allá! Bestia. Porque ¿sabéis lo que he hecho la noche que vinieron? El día entero, antes. Toda la mañana me pegué haciendo factura, porque tenía que presentarla. Y ya la presenté. Y al mediodía comí. Y después de comer me llegó... sí, me llegó UPS con el suelo que pedí hace 2 meses, creo que lo he dicho, sí, lo dije. El suelo que pedí esos 2 meses que me llegó. Y me puse a ponerlo. Ese suelo se pone así, clic, clic, y 2 golpes con las manos. Ruido cero, nada, eso es lo único que hice en todo el día. Y recoger todo el garaje, como tenía hecho ya, un asco. Nada, estuve dándole con la hidrolimpiarola al suelo y recogiendo todas las cosas, organizando las herramientas, las cosas. Fin. En fin, es muy triste esto. Pero bueno, visto que aparece todas las denuncias que te ponen cuando te paran, pues vamos a hacer que la aparezca, pues, también a los demás, ¿no? No me la voy a comer yo toda. Fin de la historia. Esto no sé, no creo que me hayan llamado que está Mike en Jubrí, que lo creo. Esto creo que ha sido un control ahí que han hecho y ya está. Nunca en la vida me he encontrado la Guardia Civil de Jubrí para acá, ¿verdad? Excepto cuando hay una prueba ciclista. Bueno, 1 o 2 veces. Pero hace muchos años. Hablo de 10 años, ¿eh? Que yo he estado muchos años aquí bajando y subiendo muchas veces. Para allá sí, para acá no. Acepto cuando hay pruebas ciclistas y cosas de esas. Sí se ponen en... pero mucho más para allá en el cruce. Es que están pegando el pueblo. Claro. Igual están buscando algo. A mí no. No creo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a llamar? ¿Qué no sé, porque como ahí decían tantas cosas, pues a lo mejor han dicho, mira, van para Jubrí, que algo llevan. ¿Quién sabe? Hostia, yo ya me espero cualquier cosa. Tiene lógica. ¿Tú te das cuenta que hemos cargado? Es que no sé si lo hemos grabado, ¿no? ¿No lo he dicho, no? No, porque íbamos tarde. Bueno, antes de ir a revelar el sexo del bebé de su amiga. Sí, lo hemos dicho, que ¿sí, no? He llenado el maletero de cosas. Hemos llenado el maletero de cosas, de trastos. De esta forma, hemos pillado de huerta, no de la ida, pero bueno. La bomba de la piscina, un puñado peluche, una manta, un caballo de esto de saltar del niño, una bici chiquita del niño, no es la que nos ha dado para venirse porque se la quería traer de huerta. Tontería, ¿vale? Y claro, yo he aparcado arriba. He aparcado, no, me paro arriba en el carril para cargarlo desde la casa de arriba. La verdad, ¿no? Es que he dicho, venga, Mike, rápido. Sí, sí. A porque mejor llegábamos tarde para esa amiga, para nada, porque hemos llegado los primeros. Estamos retorcidos, no creo que sean capaces. A mí me tienen soy cámara, a mí en todos los carriles me están viendo, ¿vale? Porque ellos son donde si están está puestas viendo, las cámaras. Sabe que eso no es nada, que son. Sí, pero bueno, me cosas. Están viendo el coche parado, me están viendo de todos los ángulos. Ya las tengo todas vistas. Vete todas a ver si se han pensado o se han hecho una película o algo. Y me han mandado a la Guardia Civil. No lo sé. Como aquí somos ahora narcotraficantes. Desde luego, tío, es flipante. Ya no le queda más acusaciones por hacerme, creo. Me han acusado ya de todo. No tengo yo otra cosa que hacer que poner eso en Jubrique, vamos. En Jubrique y en cualquier lado. Como estamos ahora, a ver, tengo a la policía día así, día no en la puerta. Vamos, eso es que es de tonto. En fin. Pero bueno. Seguiremos aguantando. Ya está. Mientras sea así, buenos días, tal. Papeles, me ha pedido los papeles del coche, me ha pedido el DNI, me ha pedido el carnet. Y ya está. Comproba todos los papeles del coche, comproba mi DNI. Me ha dicho todo eso que ha salido de mí. Me ha hecho abrir el maletero y me ha registrado así muy rápido. Pero vamos, quiero pensar que no, porque. Y me ha preguntado, si llevo tu estupefaciente.
Bueno, pero eso siempre lo preguntan por aquí, por la sierra. A mí no me han preguntado. Sí, más de una vez nos han registrado antiguamente los coches. Bueno, sí, es verdad, una vez, pero fue para allá. Sí, pues fue para allá. Fue para allá, no para acá. Pero a lo mejor tiene un chivatazo o alguno de estos ha dicho, esta gente va a empezar con algo. Ahí. Justo cuando yo ya me iba, venían dos por el carril, se ha puesto a decir algo en la ventanilla, ¿lo has visto? También. Sí. Sea lo que sea, es que claro, cuando ayer policía, antes de ayer policía, yo igual ese bici, tú, hostia, las otras dos veces en la puerta de mi casa, tú puedes tener algo que ver, ¿no? A lo mejor no, casualidad. Pero las casualidades, las cosas pasan por algo, y por algún motivo. Bueno. Sabe Dios, es que me quiero... Y no me quiero imaginar lo que estarán denunciando de mí, ¿eh? Y esas falsas denuncias no sirven de nada. O sea, ¿no tiene delito que tú denuncies algo que no es? Es una acusación, ¿no? ¿O no? No tiene... Sí. Vamos a pasar, ¿no? La semana que viene vamos a pasar para la comisaría, vamos a preguntar todo eso. Porque le voy a decir yo, mira, y los coches que mandáis para mi casa, ¿qué pasa? ¿A qué narcotraficante estáis buscando? ¿De qué me han acusado esta vez? Porque os pegaste 3-4 meses sin venir y ahora de repente otra vez todos los días. ¿Por qué? Decídmelo. Porque ni siquiera llaman. Pasean ahí, los perros se vuelven locos ladrando y se van. Que a mí me da igual. Pero me gustaría saber el motivo de por qué han venido, qué les han dicho. 3%. 3%. Para llevar que la cosa, ya hemos charlado demasiado. 9 minutos. Estoy indignado. Eso que no me han multado. Es que es medio cuando me multan por algo que es real, que me hayan dicho todo eso, tío, me da mucho coraje. O sea, no por el, ya digo, no por el Guardia Civil, sino de que aparezca con mi DNI toda la basura que me han tirado encima. Ahora soy una basura para cada control que me paren. Es que no me han parado en todo el año, tío. ¿No? En carretera, ¿no? Desde que ha pasado esto es la primera vez que me paran. Y hostia. El tío. El tío dice. Uy, qué que ya que. Dice que eres mecánico, ¿no? Digo, más bueno. Le he dicho, se puede saber por qué lo pregunta y ya me la dice, ¿no? Que sale aquí un montón de líos que tiene. Digo, que te sale todo. Digo, sí, aquí sale de todo. Digo, estupendo, ya lo sé, cada vez que me paren va a salir que soy ahí un constructor ilegal. Eso tarda un rato, un constructor ilegal, un taller ilegal clandestino. Un narcotraficante. Narcotraficante no se dirán denunciado, yo tampoco voy a preguntar al policía por algo nuevo que yo no sepa. Pero pondrán todas las que eso, que tengo perros que no están en regla, que sí lo están, ¿eh? Que vengan y lo miren. Sí, no han venido. Pero sé que lo han denunciado, como me han dicho. Que tengo... ¿qué más, tío? Los niños, que los niños están en condiciones inhumanas. Para. Y yo, pero ¿qué coño hace, tío? Me está viendo desde lejos, tío, y sigue metiéndose. Mike, a ver si esto es algo. Bueno, vamos, seguimos, ¿no? Ha cruzado uno ahí, bueno, iba rápido. Pero no es culpa mía. Yo no soy el que tiene que clavar los frenos antes de salir ni mirar antes de salir. Pero bueno. Ha cortado el paso, un Audi. En fin. Casualidad, ¿eh? Mala suerte, ¿no? No sé. Ya no sé. No sé qué pensar. Me da miedo llegar a mi casa a ver qué marrón me espera allí. Porque visto lo visto, me da miedo llegar a mi casa. Bueno, ya que me pongo, ya estamos aquí en Estepona. Vamos a subir para arriba. A ver si me tienen otro marrón preparado. Porque es que llevamos fuera desde... ¿Desde qué hora? Desde las 12, tío. Desde las 12 y son las 5 y media. Nunca me gusta estar fuera de mi casa tanto tiempo. Qué susto. En fin, vamos para la casa. El último marrón. Tengo un coche en mi sitio. ¿Ahora qué hago yo? Ponerme delante. Si les molesta, que llamen a la policía y quiten la maceta, que no está legal. Exactamente. Si lo pongo delante, es posible que el paso quede estrecho por culpa de la maceta. Si te dan, te tienen que pagar porque tú estás quieto. Me dieron una vez, ¿te acuerdas? Sí. ¿Pero me lo dijo o no? Sí, me lo dijo. Le dije yo que daba igual. Hace muchos años. Yo sabía de qué pata cojeaba aquí cada uno. Hace muchos años, ¿eh? Vale, voy a poner ahí, ya está. ¿Y está? ¿Tú pégalo? ¿Lo pego a la pared? A quien le moleste, si te llama, pues ya no está la policía. A ver. Y la policía que decida qué es lo que se quita. A mí me da igual que aparquen ahí. Pero aquí todo el mundo sabe que mi finca es un mojón de tamaño. Vamos, nunca han aparcado ahí, ahora voy a aparcar. Sí. A ver, que cada uno es libre de aparcar donde quiera.
Saben que mi finca de tamaño es un mojón y me cabe mucho. Pero vamos, y estoy largando coche por lo mismo, claro. Que no vamos a decir por aquí. Eso. Bueno, me voy a aparcar aquí. Bájate, pues si no, no vas a poder salir. Y ya está. Y si me llaman a la policía, pues le diré a la policía que quite los macetos. No, voy a quitar yo el coche, me voy a quitar las macetas esas. Que la han puesto para lo mismo. Las macetas la han puesto para por culo. El coche ahí, no sé. Y la gente le cabe en la finca como 40 cosas. Déjalo pegadito a su morro. No va a poder salir, me va a dar. Para atrás, que tiene 2 metros. Que le gusta dar por culo. Bueno, pues, ya está aparcado. No, hay que coger la llave en mi bolso. Apretadita. No, no. ¿Quiero ya? Aquí saca el tío.